están? Hola, me llamo Víctor Pérez y muchos me conocéis. Soy celador, he sido celador durante muchos años en el Hospital de León y ahora estoy en el Centro de Salud de Astorga, en el servicio de urgencias. Me dirijo, cuando son las 13:30 de mediodía, a la tarde, me dirijo a Astorga para encerrarme y empezar una huelga de hambre, consecuencia de el robo que nos hacen a los celadores de los servicios de urgencias de atención primaria en toda Castilla y León, el SACIL. Y ese robo de derechos que la justicia permite me ha llevado a esta situación, en la que voy a poner en riesgo mi vida, porque, como muchos sabéis, sufrí un infarto y un ictus no hace muchos años, y va a ser un riesgo que voy a correr porque creo que no merecemos el trato que nos dispensa el SACIL, y que lo que no puede ser es que con médicos y enfermeras se negocie un aumento de retribuciones y con los celadores de los servicios de urgencias de atención primaria algo que es de derecho se nos niegue. Entonces, bueno, espero llegar a las 3 de la tarde a Astorga y haré otro vídeo informándoos y enseñándoos cómo van a ser mis días a partir de ahora hasta que el SACIL decida ponerse en contacto conmigo y negociar algo que tenía que estar negociado hace muchos años y que por dejadez y desidia de la administración y en este caso del Partido Popular, pues estamos como estamos. Os informo. Venga. Espero que me acompañéis en movimientos y en salir a la calle apoyándome. Porque, bueno, al final, cuanta más difusión y más ruido se haga, más fácil será que consigamos algo. Venga, chao.